A 25 años de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, los avances en el combate a la pobreza, la atención a la tercera edad y la cobertura de los servicios de salud son satisfactorios y han permitido una mejor calidad de vida en los ciudadanos, según se dijo durante la ceremonia por el aniversario de esa dependencia. En un acto encabezado por Rolando Zapata Bello y el coordinador de asesores de la SEDESOL, Filiberto Ibáñez Suárez, se constataron los avances que se han tenido a lo largo de estos años en cuanto a la generación de políticas públicas para beneficio de personas en situación de vulnerabilidad. Miguel Enríquez López, delegado de la SEDESOL en Yucatán, señaló que en lo que va del año se han creado 212 estancias para beneficio de 6.100 niños en todo el país, sumando 783 niños y jóvenes beneficiados con el programa Jefas de Familia. Miquel Arriola Peñalosa, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que actualmente hay 62 millones de mexicanos que ya tienen seguro social, es decir, que ya tienen una certeza laboral. Indicó que actualmente se cuentan con guarderías en 29 entidades del país. Incluso se tiene el proyecto de que en estas instancias se imparta el primer año de preescolar. Recordó que en Mérida se están invirtiendo 600 millones de pesos en 4 unidades ubicadas en el oriente de la ciudad, como es el caso del fraccionamiento Los Héroes. Para el control de los programas sociales del Sistema Nacional contra el Hambre, se cuenta con un padrón único de beneficiarios, construidos a partir de 90 programas sociales que conforman la cruzada. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Baselis, Notivisión.